Si estás pensando en comprar un patinete eléctrico, este vídeo te va a ser súper interesante. Te voy a contar mi experiencia y mis opiniones tras 5 meses utilizando el nuevo patinete eléctrico de Xiaomi, el Mi Electric Scooter 3. Te voy a contar toda cómo ha sido mi experiencia, los problemas que he tenido, las cosas que me han gustado y por supuesto las cosas que no me han gustado. Toda la información, así que quédate a ver el vídeo porque te va a ser súper interesante. Eso es Datos Tech. ¡Comenzamos! La verdad es que si yo me pusiese a buscar qué patinete eléctrico me compro sería una auténtica odisea. Tantas marcas, tantos modelos, tantos vídeos y yo creo que mucha gente al fin y al cabo acaba decantándose por marcas generalistas como Xiaomi, que es la más vendida, la más famosa. Y al fin y al cabo, oye, es interesante hacer vídeos como este, que son vídeos de opiniones de gente que ha utilizado el patinete durante mucho tiempo y contaros, pues oye, las cosas que no te cuentan en la web ni tampoco las cosas que vas a ver en un vídeo de un chico que lo prueba una semana, ¿no? Yo ya lo he utilizado 5 meses a fondo, le he hecho muchos kilómetros y la idea de este vídeo es contaros eso, mis opiniones. Es un vídeo de opinión, así que, oye, si tú también lo tienes, te invito acá abajo en la descripción, dejes tu comentario, tu opinión para que, oye, la gente lo pueda ver incluso y contaros un poco cómo ha sido la experiencia, cómo ha sido todo y que todos, pues, al fin y al cabo, podamos aprender y que una persona que aún no lo tiene, pues pueda saber información que siempre no le está de mal tener, ¿no? He apuntado aquí en la agenda un montón de cosas que tengo que comentar de este patinete eléctrico, del patinete de Xiaomi Mi Electric Scooter 3, un patinete que salió este verano de 2021 y ya ha pasado un tiempo, yo lo compré de lanzamiento y voy a contaros un poco cómo ha sido, pues, el uso. Primero, la cosa que tengo que comentar es por qué este patinete eléctrico y por qué Xiaomi lanzó este patinete. Bien, desde hace ya muchos años sabéis que Xiaomi lleva haciendo patines eléctricos del año 2015, es decir, ya tiene su experiencia, es una de las pioneras en este sector. Y uno de los problemas que ha tenido con sus modelos más básicos, como el 1S, el M35 antiguo, era el tema del motor, que era un motor que para su momento estaba bien, pero ahora en 2021 la competencia es dura. Hay muchas nuevas marcas, Cecotec, Pure Electric, Ciclo, Smart Giro, que están apretándole las tuercas a Xiaomi y tenían más potencia por menos precio. Y Xiaomi ha dicho, oye, pues yo también tengo que sacar más potencia, entonces he sacado este patinete eléctrico con un motor más potente, pero prácticamente todo lo demás es igual, quitando algún pequeño detalle que voy a comentar ahora, ¿no? Entonces es un patinete eléctrico renovado que han puesto un motor más potente para esas personas que tienen más peso o quieren tener más deportividad o más fuerza en subidas, pues que puedan tenerlo, ¿no? Y uno de los problemas que tenía cuando salió era el precio, que era un patinete eléctrico que salió bastante caro respecto a la competencia y a otros modelos. Este patinete eléctrico de lanzamiento costaba 450 euros. ¿Y cuál era el problema? Que su primo hermano, el Xiaomi Pro 2, costaba lo mismo y es un patinete con más batería. Es más, me comentasteis tanto vosotros en los comentarios de Alex, ¿qué patinete escojo? ¿El Pro 2 o el 3? Que hice un vídeo al respecto haciendo una comparativa, que te voy a dejar por aquí el vídeo de la comparativa para que la veas, una comparativa de tres patinetes de Xiaomi. El 1S, el Pro 2 y el 3. Hice una comparativa de los tres. Y al final acabó, la conclusión era esa. El mejor patinete era el Xiaomi Pro 2 porque teníamos más batería y porque era, costaba lo mismo, ¿no? Pero ahora ya ha pasado 5 meses. Y por supuesto Xiaomi se ha dado cuenta del problema y ha ido quitándole precio, ha ido rebajando el Xiaomi Mi Electric Scooter 3 hasta ahora. A fecha de hoy, a diciembre de 2021, cuesta tan solo unos 400 euros, ¿de acuerdo? Pero yo lo he visto ya en ofertas puntuales por 370, en Black Friday lo vi por 350, es decir, tiene margen de bajada y es un precio ya mucho más acorde a lo que estamos comprando, un patinete pues de gama media para gente que necesita hacer distancias más o menos cortas, ¿no? Dicho esto, vamos a empezar hablando ahora del tema del diseño, porque aquí Xiaomi no ha hecho muchas innovaciones, el diseño es el mismo de siempre. Y sabes que Xiaomi lleva utilizando el mismo diseño desde hace muchos años, desde el Mate M35, y ha ido poco a poco cambiándole detallitos, fallitos, problemas, para hacerlo un poco más moderno y actualizado, ¿no? Hace unos años con el 1S y con el Pro 2 le pusieron el soporte guardabarros, un sistema de plegado un poco mejor y varias cosas, ¿no? Pero este año se han enfocado más en el tema de pequeños fallos aunque les cambian. Por ejemplo, uno de los cambios en el diseño que ha tenido este patinete nuevo es el tema del pliegue. Ahora, antes, el pliegue tiene un seguro, ¿de acuerdo? Para que tú cuando vas en marcha no se despliegue el patinete en marcha, ¿vale? Tiene un seguro. Entonces, antes era un seguro que era como circular, que tú lo corrías y lo descorrías,
para que se quedase bloqueada la palanca para no bajarse, ¿no? Y ese seguro era de plástico, bastante mala calidad. Yo rompí un seguro hace unos años y no era muy bueno, ¿no? Es decir, con el tiempo acababa partiéndose y iba sin seguro y era un problema, ¿no? Entonces Xiaomi lo ha cambiado, ahora tenemos una pequeña pestañita en la propia palanca que tiras hacia arriba y se desbloquea la palanca. Un nuevo sistema que, oye, yo lo estaba probando, no me ha dado ningún tipo de problema, no me ha dado problemas de holgura ni nada, el sistema del pliegue. Luego, la pestaña del pliegue, ya sabéis que es muy criticada por el tema de que crea holguras en el manillar, que puede doblarse. Con los años han ido cambiando el material de esta pestaña, ahora dicen que es de aluminio aeroespacial, yo que sé, súper duro. Durante estos 5 meses, tengo que ser sinceros, no he tenido ni un problema con la pestaña de pliegue, ni holgura ni nada, sigue rígida y sigue dura. Yo sigo teniendo un poco de miedo porque en el pasado, con los patines antiguos, se me partió una pestaña. Y sigo pensando que podrían haber cambiado el sistema de plegado, porque otras marcas ponen pestañas mucho más gruesas, en horizontal, de acero inoxidable, o marcas como el Nightbot Max G30 ponen un sistema de palanca sin esa pestaña, ¿no? Y al fin y al cabo, pues yo creo que podrían haberlo cambiado ya por fin. Pero bueno, Xiaomi sigue optando por esta alternativa, que por lo visto ahora funciona bastante mejor. Otro de los cambios importantes en el tema del diseño es el freno trasero, que así que ha habido un gran cambio. Antes teníamos un freno con una pastilla que se movía hacia el centro, ya tenemos un freno doble con dos pastillas que frenan por ambos lados. Y por supuesto el disco de freno también ha sido cambiado y en principio tenemos un freno mejor. ¿Cuánto de mejor? Pues a ver, yo voy a seros sinceros, yo he tenido todos los patinetes de Xiaomi y no he notado un cambio revolucionador. Sí es cierto que frena en unos 20-30 centímetros menos que un patinete de Xiaomi normal, pero en el día a día no notas una diferencia abismal entre un freno y este nuevo freno con doble pastilla. Es cierto que puede que a nivel de desgaste, de mantenimiento, sea un poco más complicado el tener doble pastilla y eso significa doble desgaste y todo. Yo en esos 5 meses de uso sigue frenando prácticamente igual, pero ya sabéis que las pastillas de freno, según pase el tiempo, al año o al año y medio, tendrás que cambiarles y ponerles nuevas pastillas porque se van deteriorando. Y yo sigo pensando que Xiaomi podría haber hecho lo que ha hecho todas las marcas nuevas, como es Pure Electric, como es Nightbot, como es Smart Giro, que es cambiar la alternativa de freno delante con freno de tambor y motor trasero, que esto es una de las cosas que Xiaomi sigue haciendo igual. Y es que ahora mismo lo que está de moda en el mercado de patines eléctricos es tener el motor atrás. Y diréis, ¿por qué el motor atrás? Porque tenemos más tracción a la hora de subir una cuesta, tracción trasera, y es mucho más potente, o sea, a ver, no más potente, sino que tracciona más y agarra mejor el patinete. Y el freno delante con un freno de tambor que es mucho más sencillo, sin prácticamente mantenimiento, y mucho más estético, y no se dobla el disco, no hay pastillas que cambiar, y funciona relativamente bien. Y hoy es una cosa que están haciendo todas las marcas sobre patines eléctricos, que es la moda. Funciona muy bien, es mi favorito, pero aquí Xiaomi optando por la opción de siempre de motor delante y freno de disco trasero. También hablemos de las ruedas. En estos 5 meses de uso no he tenido ni un pinchazo, cosa que está genial. Yo me acuerdo de los modelos antiguos de Xiaomi hace 4 años que pinchaban cada 2 meses. Ahora no ha pinchado ni uno, va perfectamente. Y también el truco es lo que te voy a contar ahora. Si te compras un patinete eléctrico, ya sea este o cualquier otro modelo, esos son los dos trucos que debes tener en cuenta para que no te pinche. El primer truco es mantener la presión siempre estable. Es decir, una vez a la semana, una vez cada 15 días, revisa la presión de las ruedas, de que no pierda aire, porque obviamente con el tiempo va poco a poco perdiendo aire. Y si pierde presión, más probabilidad de que te pinche. Así que es importante mantener la presión. Cómprate una bomba de aire de estas o de eléctrica, lo que tú quieras, y cada 15 días revisa la presión y ponla a la presión recomendada del fabricante. Y otro truco que yo recomiendo es, si tienes ruedas con cámara de aire como es el Xiaomi, ponle líquido antipinchazos slime, que voy a dejar abajo en la descripción para comprar en Amazon, que es un líquido que tú se lo pones a la rueda y si pincha se autorrepara, ¿de acuerdo? Y es mucho más duradero y hace que dure más el tiempo, así que también es una cosa bastante recomendada ponerle líquido antipinchazos. Y yo con esas dos cosas, 5 meses de uso y no ha pinchado ningún tipo de problema. Es más, como siempre, Xiaomi en la caja te incluye una rueda y una cámara de recambio para que en el caso de que pase mucho tiempo y se desgaste, puedas ponerle y cambiárselo, por lo que está bastante bien. Y es uno de los pocos fabricantes que te incluye rueda de recambio dentro de la caja. Eso sí que hay que comentarlo, así que punto positivo para Xiaomi en este aspecto. Pero lo que yo sí que he hecho de menos de las ruedas que tiene mi patinete eléctrico personal, que ya sabéis cuál es, que es el Nightbot Max G30, que voy a dejar por aquí un vídeo. Si quieres un patinete de los buenos, échale un vistazo a este vídeo, es increíble ese patinete. Es las ruedas 10 pulgadas. Ya estamos en 2022
y todos los patinetes eléctricos de su competencia están todos los modelos ruedas de 10 pulgadas. Ya es el nuevo estándar de la industria poner ruedas de 10 pulgadas que son un poquito más grandes y tenemos las ventajas de que son más fáciles de cambiar, pinchan menos al ser más grandes, tienen más superficie y agarran mejor el terreno. También, por supuesto, amortigua mejor los baches al tener más aire, más neumático y no tienes tanta probabilidad de caerte si chocas con una piedra porque es rueda más grande. Y al fin y al cabo son todo ventajas. Y ya marcas como los Pure Electric, como el Pure Air, como Zecotec, como los Smart Giro, como muchas marcas están poniendo ruedas 10 pulgadas. Y es una cosa que le falta a Xiaomi. Xiaomi, por favor, para vuestro nuevo patinete eléctrico, ponerle ya ruedas 10 pulgadas, que creo que ya es el cambio necesario. Porque recuerdo que hay una ley bastante mala que han hecho la DGT de España, y es que si tú te compras este patinete y dices, ¡ay, pues le voy a poner ruedas 10 pulgadas yo por mi cuenta! Es ilegal, porque no puedes modificar las ruedas del patinete para ponerle más tamaño por la ley de la GT. Entonces te para la policía y te pone un multazo del copón. Cuando te compras otra marca ya las tienes de serie y no tienes que estar teniendo problemas con la policía. Así que, oye, una recomendación es esa. Xiaomi, por favor, ponerle ruedas 10 pulgadas ya, que es una cosa muy buena y yo echo de menos en este modelo. Es una de las cosas que a mí me hubiese gustado que hubiesen mejorado. Y prácticamente a nivel de diseño, pues como veis, no ha habido muchos cambios. Es el diseño de siempre, con lo de el freno nuevo de doble pastilla y el seguro para el plegado, ¿no? Prácticamente el diseño es el de siempre. Hablemos ahora de lo que nos interesa a todos. El motor. Aquí es uno de los mejores cambios que ha hecho Xiaomi, gracias ya era hora, y es que han puesto un nuevo motor, un motor más potente. Antes teníamos 250 vatios y ahora tenemos 300 vatios. 50 vatios, que puedes decir, pues no habrá mucha diferencia, ¿no? Pues sí, sí que la hay. Hay mucha diferencia y se nota que es mucho más potente y con mucha más fuerza. Exactamente, es el motor del Xiaomi Pro 2. Aquí Xiaomi no ha hecho innovaciones en I+D ni nada. Han puesto el mismo motor del Pro 2 al 3, ¿de acuerdo? No se han comido la cabeza. Es un motor que funciona muy bien, tiene mucha fuerza y que yo realmente recomiendo. Y oye, yo en un antiguo vídeo del 1S me acuerdo que decía que no lo recomendaba para gente con peso porque podía ir lento, pero este motor ya aguanta a personas que pesen ya bastante más peso, en torno a los 80-90 kilos. Recordemos que el peso máximo del patinete son 100 kilos, que obviamente hay gente que se monta con 120 y no le pasa nada, pero tener en cuenta el tema del peso, ¿no? Al fin y al cabo es un motor más potente que a la hora de subir cuestas se nota que tiene más fuerza y sobre todo lo notas mucho en la aceleración. Estás en parada, le pegas el patinete un empujón, sale disparado. Yo peso 60 kilos y se nota muchísimo el nuevo motor. Es un motor que funciona relativamente bien porque, como he dicho, es el mismo motor que monta el Xiaomi Pro 2. Y por eso comentaba antes al principio del vídeo lo de la que merecía más la pena por el precio el Xiaomi Pro 2 porque tiene más batería. Que ahora hablaremos de la batería de este patinete, que como ya muchos sabéis es de 30 kilómetros, ¿no? Más cosas que tengo que comentar de la aplicación y la pantalla. Ya sabéis que tiene una pantalla arriba y una aplicación para el móvil. No tenemos modo crucero, lo han quitado, no entiendo por qué, porque creo que es una gran ventaja, sobre todo para cuando haces distancias muy largas, de que mantienes pulsado, sueltas y sigue solo el solito, y eso me gusta mucho. Ya no lo tiene, no sé por qué, no sé si lo van a actualizar en unos meses, lo desconozco, pero es una cosa que yo echo de menos. También, la pantalla la han mejorado también, ahora tiene como una película de color negro que evita que veas los iconos apagados, queda mejor el aspecto físico, eso es una cosa que está bastante bien. Y también la luz, las luces y todo lo demás es prácticamente igual. No han cambiado las luces, todo es igual. Lo que sí que me he dado cuenta es que seguimos teniendo el modo peatonal. A ver, el modo peatonal ya es un meme. Yo me río mucho de él y luego la gente me sale en los comentarios. Pero Alejandro, el modo peatonal no es para montarte encima. El modo peatonal es cuando vas por la calle con él, lo mantienes pulsado y va. No tienes que empujar el patinete y va solo. Sí, sí, ese no es el problema. El modo peatonal no es el problema. El problema es que han quitado un modo que era el modo eco. Antiguamente existía el modo eco, que era un modo que el patinete tenía muy poca potencia, muy poca velocidad, pero ahorraba batería. Y cuando te quedabas sin batería, estabas en esos momentos de ¿y si no llego a casa porque me quedo sin batería? Ese modo eco era muy, muy valioso. Y en este patinete no tenemos modo eco, tenemos el modo peatonal, que sí, es útil para cuando vas con la calle con amigos y que el patinete vaya solo sin tener que empujar. Pero yo prefiero el modo eco. Es más, en mi Nightbot Max G30, que es el patinete personal que he dicho antes, tenemos los dos modos. Y tú desde la app puedes alternar si quieres modo eco o modo peatonal. Lo puedes cambiar con un clic en la app. Eso lo podría haber hecho Xiaomi en la app muy fácilmente. Pero no lo tiene. Y a mí me hubiese gustado que vuelva el modo eco. Por favor, campaña, hashtag, que vuelva el modo eco en Xiaomi. Es útil, sobre todo cuando te vas a quedar sin batería. Lo agradeces mucho. Ir lento, ir con poca batería y asegurarte llegar a casa sin quedarte sin batería. Así que vuelva el modo eco, por favor.
Y bueno, ya pasamos al siguiente punto, ya empecemos con los problemas, que por supuesto esto no es perfecto. El problema de siempre es Xiaomi, que yo siempre me he quejado y me repito por décima vez, no sé cuántas veces he dicho esto ya. El motor cuando le queda poca batería. Eso es un problema muy serio, ¿de acuerdo? Xiaomi es una marca que quiere hacer que la batería que hace el patinete sea más o menos realista. Es decir, que si tú compras este patinete eléctrico, si dice que hace 30 kilómetros, te haga prácticamente los 30. Y para ello utilizan una técnica que a mí no me gusta nada, y a vosotros también porque lo leí en vuestros comentarios. Y es que este patinete de Xiaomi, cuando le queda menos del 50% de batería, hace un recorte en potencia para que ya no vaya tan rápido, no vaya con tanta fuerza, pero ahorre batería, ¿no? Es una técnica que a mí no me gusta, porque claro, el patinete sí te va a hacer más batería, pero va a ir más lento, va a ir con menos fuerza, va a acelerar menos, y para eso prueba en vídeo. Voy a hacer una prueba que vais a ver ahora que he grabado en exteriores, subiendo una cuesta cuando le queda un 15% de batería. Quiero que veáis cómo va un patinete que va a 25 por hora. Atención al vídeo. Mirad, lo mejor es una prueba. Como veis, le queda solo una barra. Lo he mirado con la app y le queda un 21%. Como veis, vamos a hacer esta subidita, ¿vale? Esta subida, la prueba extrema, subía 22. Le damos a fondo, está en el modo S, ¿de acuerdo? Como veis, le doy a tope y no pasa de 10 por hora. Lo estáis viendo, que le estoy dando a tope. No sé si lo veréis en pantalla, veréis. Llega a 10 y está en el modo más potente. Y le estoy dando a tope y no sube, cuando esto debería subir la máxima potencia. Como veis, se queda sin potencia. Mirad, se está a punto de pararse. Se va a casi parar y estamos aquí llegando a la subcuesta. Muy mal. Como veis, esto para mí me parece una vergüenza. Es decir, es un patinete que, imagínate que al final de esa cuesta está mi casa y es la parte final de mi trayecto a llegar a casa. No puede ser que tenga que darle con el pie, que tenga que darle prácticamente, y yo peso es poco, yo peso 60 kilos, imagínate una persona que pesa 80. No puede subir el patinete esa cuesta. Cuando esa cuesta, de normal, la sube sin problemas. Y es una cosa que a mí no me gusta, porque otras marcas, como por ejemplo Pure Electric, que ya he hablado mucho de ella y es la competencia directa de Xiaomi, y yo incluso la recomiendo más, esto no lo hace. Y Pure Electric, aunque le quede un 15% de batería, te da toda la fuerza y toda la potencia para que tú esa cuesta la subas. Obviamente gasta más batería, sí, gasta más batería, pero es tu decisión, es la decisión que tú tomas. Es decir, el patinete de Xiaomi toma una decisión por ti, que es, te quito potencia pero ahorro batería. Pero yo esa decisión, y si yo quiero ir a toda potencia porque al final de la cuesta está mi casa, no puede ser que tenga que subirla con el pie. Es decir, hay otras marcas que te da toda la potencia y dice, oye, si quieres ahorrar batería, pues tú pones el modo eco o pones el modo más suave y vas tú más lento. Pero la decisión las tomas tú. Y aquí Xiaomi sigue haciendo lo de siempre y a mí esto no me gusta. Porque al fin y al cabo es un patinete que tiene 30 kilómetros de batería, pero kilometraje real útil a buena potencia son solo 10. Entonces cuando ya te quedas con menos de batería de ahí, ya pierde fuerza y yo ahí me cuesta recomendarlo, ¿sabes? Por este motivo, porque creo que es un motivo ya que podrían haberlo cambiado, o al menos que lo puedes elegir, que hay una opción en la app que ponga reducir potencia cuando queda poca batería, tú lo puedes activar y desactivar para que tú a tu gusto lo cambies, pero es que no te dan ni esa opción, así que aquí Xiaomi le meto los cuchillitos, porque es que yo siempre me quejo de esto y me voy a seguir quejando todos los años que hagan esto, porque creo que lo pueden cambiar. Y es una cosa que yo creo que la gente lo pide. Yo leo muchos comentarios al día de vídeos de patinetes de Xiaomi que me pedís eso, que la gente luego acaba trucándolo y haciendo cosas que a mí, que son ilegales, o trucando, que ya sabéis que desgasta mucho el patinete por dentro, solo por evitar esto. Y a mí, pues oye, es un detalle que Xiaomi podría cambiar ya por fin. Y ya que estábamos hablando de la batería, hablemos de la batería. Mucha gente me ha preguntado en el vídeo anterior, oye Alejandro, este patinete tiene un motor más potente, significa que hace menos kilómetros comparando con el 1S, porque claro, un motor más potente, más gasto energético, gastará más batería. Pues lo he estado probando a fondo durante estos 5 meses de uso y yo no he notado ese cambio de batería, o sea, prácticamente son iguales. Por lo visto, esos 50 vatios de diferencia no influyen tanto en la batería como yo creía o como podemos creer. Prácticamente hace esos 22, 23 kilómetros reales, sabiendo que yo peso 60 kilos, yendo más o menos todo tipo de trenos y yendo a 25 por hora, hace esos 22 kilómetros. Por supuesto, si vamos más lentos y pesamos menos peso y vamos en plano, sí que hace más kilómetros. Y también ten en cuenta que si tú pesas más peso, vas en cuesta y haces pues una conducción más agresiva dándole al acelerador fuerte, pues te va a hacer menos kilómetros. Pero más de 20, más o menos te va a hacer, ¿de acuerdo? A malas, bajas un poco el modo, en vez de ir en modo sport, pones el modo normal y vas un poquito más lento y oye, ahorrarás un poco la batería. Pero al fin y al cabo es un patinete que yo siempre digo lo mismo. De esos 20 kilómetros reales, realmente tienes 10 con mucha potencia. Y luego los otros 20 que te quedan son con menos potencia. Así que realmente a mí lo que me interesa es aprovechar esos 10 kilómetros del principio, cuando más potencia saca y cuando más
fuerza tiene en subidas, porque luego ya he visto que se queda sin fuerza, así que es un patinete que por eso, esos 30 kilómetros con este tipo de motor y este tipo de configuración energética, a veces te queda corto, ¿vale? Yo por eso cojo el otro patinete, que es mi patinete personal, que es el Ninebot más G30, que por eso tiene más fuerza y al fin y al cabo son cosas mejores. Y es más, una de las cosas que dice la comparativa es que el Xiaomi Pro 2, si cuesta más o menos lo mismo que este patinete, es mejor, porque tenemos 45 kilómetros. Y claro, es más batería, menos margen de pérdida de potencia y hace más kilómetros. Y para pagar 50 euros más, yo prefiero comprarme el Pro 2, que tiene más batería. ¿Sabéis? Entonces, claro, aquí está el problema que ya para concluir y cerrar el vídeo es lo de siempre. El precio. Si este patinete lo puedes encontrar por 370 euros, 350 euros una oferta de esas tipo Black Friday de locos o cosas así, es un preciazo. Cómpralo porque merece la pena. Ahora bien, si lo encuentras en el MediaMarkt por 450 euros, que no te engañe el vendedor de MediaMarkt. Que es un patinete que no merece la pena por ese precio, porque hay otras marcas que por ese precio te ofrecen más. Y ya quedándonos en la propia marca, el Xiaomi Pro 2, que cuesta lo mismo, es mejor. Y si te vas de otras marcas, tienes el Pure Air Pro, que cuesta prácticamente lo mismo y tiene más potencia, y además no tiene lo de la batería. Tienes los de Smart Giro, tienes el Ninebot más G30, que cuesta un poquito más, pero es la bestia. Tienes muchas marcas, que ya no estamos en 2015 y solo hay una marca. Ahora ya te vas a cualquier centro comercial, a cualquier tienda online, y hay tropecientas mil marcas de patines eléctricos. Y oye, hay que saber elegir. Xiaomi es una buena marca, pero yo creo que tiene unos fallos que deben de corregir, tendrían que hacer ya. Yo ya espero que para 2022 hagan un diseño totalmente nuevo. Diseño, pero nuevo, con ruedas nuevas, todo nuevo, porque esto parece ya el refrito del refrito del refrito. Llevamos 6 años, 2015, con el mismo diseño. Tú ves el Xiaomi M35 de año 2015, es igual, no cambia nada. Así que me gustaría ya cambios novedosos y mejoras para decir, Xiaomi ha evolucionado. Y aquí básicamente siguen haciendo lo mismo cada año, que es cambiándole pequeños detallitos, vendiendo como churros, porque Xiaomi vende ya por la propia marca. Así que, bueno, tenedlo en cuenta todo esto. Son mis opiniones, por supuesto, cada uno tendrá sus opiniones. Si tienes opiniones diferentes a las mías, déjalo en los comentarios. O si tienes opiniones que tienes al patinete, opinas igual, pues déjalo también. Y lo vamos viendo. Por cierto, vídeo recomendado. Mi patinete personal, el Ninebot más G30. Es un poco más caro, pero esto es una bestia de las bestias. Si quieres echarle un vistazo, merece la pena verlo. Y bueno, aquí te puedes suscribir al canal para pronto tener más vídeos de patinetes y cosas que se vienen ahora para el año 2022. Nada más, muchas gracias por ver este vídeo. Cualquier duda, los comentarios, te leo como siempre. Pon tus opiniones y nos vemos. Hasta luego. Adiós.